Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver por fin un accesorio para el Osmo Pocket que os enseñé ya hace un tiempo. Se trata de un accesorio que podemos encontrar en Amazon por un precio de unos 16 euros aproximadamente y que nos va a permitir ciertas cosas que veremos ahora. Voy a hacer un poco de spam para comentaros que visitéis mi otro canal de material de supervivencia si os gusta todo lo relacionado con el tema de la supervivencia. Estoy empezando y la verdad que me vendría bien vuestro apoyo. Dicho todo esto, vamos a ver este accesorio que, como veis en la caja, pues no tiene nada en sí. Es esta pieza que estáis viendo, donde vamos a poder acoplar dentro, en esta especie de armazón o de jaula, pues nuestro Osmo Pocket, si es que tenemos un Osmo Pocket. Es un accesorio que ya llevo unos días con él, que lo he estado probando, y lo que en principio no me llamaba mucho la atención, la verdad es que al final ha resultado ser práctico. Eso sí, le quita un poco la magia del Osmo Pocket. Y me refiero a que le quita un poco la magia porque, claro, ya no es... sigue siendo igual de pequeño, pero como esto en teoría es pues para que puedas a lo mejor acoplar un soporte como un trípode o le puedas poner una luz LED o un micrófono, pues claro, ya pierde esa magia del tamaño pequeño que tiene. Pero como veis, pues en el vídeo queda perfectamente encajado, o sea, el molde es perfecto para llevarlo. Tenemos acceso igualmente a la ventana, al accesorio del conector Lightning, a los botones, a todo. Y además nos da la posibilidad de que podamos acoplar un pequeño trípode en la parte inferior con esa rosca que tenemos. Y como veis, también nos deja acceso libre de momento al puerto USB-C que trae. ¿Veis que trae distintos ganchos? Bueno, pues eso es para accesorios como los que utilizáis y habéis visto, o los que tengáis la GoPro. Pues como yo tengo accesorios de GoPro, pues voy a poder utilizarlo. Así que lo podríamos acoplar, pues a lo mejor a un casco, a una bicicleta, a la moto, y llevarlo como si fuera pues una GoPro, pero llevando la Osmo Pocket. Genial por el tema del trípode, porque como ya sabéis que es tan liviano el Osmo Pocket, tan pequeño, no tiene como digamos una base pues grande para que apoye con seguridad, pero sin embargo si le acoplamos un trípode como este de Manfrotto, pues vamos a poder llevar el Osmo Pocket de manera más cómoda gracias a las patas del trípode, vamos a poder dejarlo fijo en una superficie sólida y vamos a poder pues grabarnos mientras estamos frente a él, hacer un vlog, comer o lo que queramos hacer de manera cómoda sin tener que estar nosotros sujetando el Osmo Pocket o sin tener que estar buscando una superficie lo suficientemente sólida para que se mantenga estable el Osmo Pocket. Así que con el trípode lo tendríamos solucionado. Que además de lo que estáis viendo de lo de la GoPro, esos dos conectores que tenemos en la parte de atrás, la parte posterior, pues también vamos a poder utilizar el que tenemos en ese lateral. Eso solamente nos servirá pues si le queremos, ya os digo, acoplar algún accesorio y amarrarlo a algún otro soporte. Yo principalmente lo voy a utilizar con el trípode de Manfrotto, porque ya lo veréis, pero el trípode está muy bien si no utilizamos ningún dispositivo externo que tengamos que conectar al puerto USB-C, porque si tenemos algo que conectar al puerto USB-C no lo vamos a poder hacer, pero como veis queda perfecto. ¿Y por qué no lo vamos a poder hacer? Pues porque quedaría tapado. Y también trae, muy importante, esa zapata donde vamos a poder enganchar, en mi caso, creo que la mejor opción más que una luz LED, es un micrófono. Ya sabéis que los micrófonos de los Osmo Pocket, bueno, pues no es que estén mal, para salir un apuro te valen o para grabar un blog, o sea, no están del todo mal. Yo de hecho pensaba que le iba a captar el sonido peor. Pero si le podemos acoplar un micrófono un poco mejor como este de Rode, el VideoMic, pues mejor. ¿Qué pasa con el micrófono? Pues que trae, como sabéis, una clavija jack de 3,5 y el Osmo Pocket no tiene entrada de jack de 3,5. Solamente tiene lo del puerto Lightning que está debajo de la pantalla y tenemos el puerto USB-C que está en la parte inferior del Osmo Pocket. Así que para hacerlo funcionar, pues vamos a necesitar pues un adaptador. DJI vende un adaptador
que tiene un coste en Amazon, me parece que de unos 58 euros. Me parece un precio muy alto. No sé por qué ese precio por un adaptador de USB-C a jack. No sé si es que a lo mejor trae algo más especial que no lo sé, que lo desconozco en este momento que estoy grabando el vídeo, pero son 58 pavos. Si buscáis por Amazon vais a encontrar otro tipo de adaptadores a 10 o 12 euros aproximadamente. Ese es el puerto USB-C. ¿Y qué pasa? Que como está tan cerca de la rosca del trípode, cuando ponemos el trípode con la base del trípode, pues queda tapado el puerto USB-C. Por lo tanto, no tendríamos acceso a él ni para conectar el adaptador, para el micrófono, ni para realizar la carga. Lo tendríamos que quitar del soporte del trípode y pues ponerlo a cargar o conectar el micrófono sin el soporte. Lo que pasa que el tener esa extensión con el trípode, pues a la hora de irte grabando con él mientras vas andando por la calle, pues va muy bien. Así que vamos a hacer uso de un accesorio de la GoPro para que el trípode, cuando lo pongamos, no nos tape la salida USB-C. Y vamos a utilizar ese enganche que estoy señalando con el dedo para acoplar uno de los accesorios que venía con la GoPro y de esta manera pues poder utilizar el puerto USB-C sin que quede tapado. Y además le vamos a poder dar cierta inclinación al Osmo Pocket en algún momento dado que nos pueda venir bien para alguna grabación. Todo esto va a hacer que sea más cómodo por el Osmo Pocket, porque su gran quizás ventaja y desventaja es el tamaño del Osmo Pocket. Cuando lo llevas en la mano, si has grabado con él, es una sensación extraña porque es tan pequeño que no sé. Algunas veces yo creo que si fuera un poco más grande o más pesado grabarías de otra manera o grabarías mejor. Con esto vamos a conseguir que sea más cómodo la grabación, y lo que pasa que va a perder es lo que os he dicho al principio, ¿no? Esa magia de llevar una cámara discreta como es el Osmo Pocket, que casi nadie pues sabe lo que llevas en la mano. Es muy discreta a la hora de grabar, no llamas la atención, pero con esto, claro, ya con el micrófono, con el peluchón y con el trípode, pues ya el tamaño cambia. Pero veis la disposición que podemos hacer de inclinación con ese simple accesorio para rosca de trípode. Ahora ya le podemos poner el trípode de Manfrotto. Vamos a tener pues el mismo soporte, el Osmo Pocket no va a quedar para nada desestabilizado porque mantiene bien el punto de gravedad, pero le vamos a poder dar cierta inclinación, que bueno, pues no lo sé ahora mismo, no se me ocurre para qué nos podría venir bien, pero ahí está, que lo vamos a poder girar. Y lo más importante de todo es que nos va a dejar el puerto USB-C libre para poder conectar ahí pues o el adaptador para el micrófono, o simplemente si tenemos que realizar la carga de la batería. Así que en el momento de grabar este vídeo no tenía el adaptador, tuve que salir, compré el adaptador, lo iba a comprar uno de esos chinos, pero bueno, al final compré un adaptador de Apple que tienen, como veis, es USB-C y salida jack. Cuesta 10 euros, pero atención, 10 euros que si lo compráis van a ser 10 euros tirados a la basura, porque el adaptador, como veis, pues bueno, pues si adapta, si evidentemente sirve para conectar un jack de 3,5 al puerto USB-C, pero no va a hacer la función de grabar. O sea, el Osmo Pocket ni se va a enterar de que tiene un micrófono externo conectado. Esto me di cuenta más tarde, ¿vale? No cuando estaba grabando este vídeo. De hecho, esta voz en off la estoy grabando otro día, pero utilizando las imágenes de ese día. Y para advertiros de que no vale cualquier adaptador que encontremos por ahí. Por alguna razón, pues el adaptador de DJI en Amazon pues es el precio que os he dicho, unos 58 pavos o así. Aunque en la página de DJI lo encontráis más barato, creo que estaba a unos 39 euros. Y no se trata simplemente de un adaptador pues de USB-C a jack, es algo más, lleva algo más. Así que no es tan simple como comprar un adaptador barato de jack a USB-C, de esos que podéis encontrar por Amazon, como os he dicho, por 10, 12 pavos, que os vale de, pues a lo mejor para cualquier otro teléfono, otro smartphone que venga con puerto USB-C. Necesita algo más. Está claro que lleva algún tipo de circuitos dentro que hace que el Osmo lo detecte como un dispositivo de audio y que hace que detecte el micrófono.
Así que, vamos, yo al menos no lo he encontrado. Está claro que necesitáis pues esa pieza. No sé si lo habrá con cable, pero los que he visto con adaptador. Este no tenía ni siquiera valoración en Amazon. Así que realmente me la jugué un poco, pero lo acabo de probar y funciona. Por lo tanto, el adaptador, o normalmente un adaptador simple que encontréis, como el que tenéis allá, el de Apple o cualquier otro similar, no os va a valer y necesitáis un adaptador que sí os va a detectar el dispositivo de audio. Y otra cosa que desconocía, cuando le conectáis el micrófono y empezáis a grabar, pues lo va a detectar como un dispositivo de audio, o no sé si se llegará a ver en la pantalla de JI. Si no, os lo aumentaré un poco por si lo detecta. ¿Veis? Ahí lo ha detectado. Eso no salía con el anterior adaptador. Y si os fijáis, también tenemos un pequeño búmetro indicando la señal de entrada de la grabación de audio. Y está claro, esto no va a ser una prueba de audio, porque es la prueba de la caja, que hay muchísima diferencia entre grabar con el micrófono que incorpora el Osmo Pocket o un micrófono externo como el Rode VideoMic. Así que nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado o que al menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!